Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial sobre cómo crear tu primer programa en Java en Ubuntu. Para empezar a desarrollar en Java necesitamos tener instalado el kit de desarrollo de Java. Para ello nos vamos a la terminal, control al T, y escribimos sudo apt get install open jdk. 6 porque vamos a trabajar con la versión 6 del kit de desarrollo y... traducimos nuestra contraseña y a mí me dice que ya está instalado a vosotros tardará un poquillo más pero básicamente es así y no habría ningún tipo de problema ahora una vez tenemos instalado el kit de desarrollo debemos de editar nuestro programa java en un editor de texto plano en mi caso voy a usar y edit. Para empezar a escribir nuestro programa debemos trabajar con clases. Así pues, pongo clase, mi primer programa, el nombre de nuestro programa y abro y cierro llave. Dentro de la clase vamos a escribir un método main que nos va a lanzar el programa. Escribimos public starting void main string args Y volvemos a abrir volvemos a cerrar llave Lo que quiero mostrar es un mensaje en la pantallita Así que voy a usar un system out punto printing Y dentro voy a escribir lo que quiero mostrar Hola este es mi primer programa en Java Cierro y guardo. Importante, el nombre del documento debe ser el mismo que hemos puesto en el class. En mi caso, mi primer programa. Y la extensión del archivo debe ser un punto java. Yo lo voy a guardar en documentos. Guardo y me vuelvo a la terminal. Una vez aquí, me sitúo en el directorio donde he guardado el archivo. En mi caso en documentos, sin que haga un cd, documentos. Listo con ls y efectivamente aquí tengo mi primer programa .java. Este fichero que hemos generado no es directamente ejecutable, sino que antes debe ser precompilado con la máquina virtual de java, que ya venía cuando hemos instalado nuestro kit de desarrollo. La, java, la máquina virtual de java la usamos en consola como estamos haciendo ahora mismo para usarla escribimos java mi primer programa java de esta manera vamos a realizar primero la precompilación usamos enter tarda unos segundos pero se nos ha generado nuestro programita class. Así pues ya podemos ejecutarlo. Simplemente escribimos Java y mi primer programa. Y aquí está el mensaje que había escrito antes en el método main. Si nos vamos a documentos, veremos que está creado. Mi primer programa .java del editor de texto y mi primer programa .class, que es lo que hemos generado al compilar el .java. Bueno, pues hasta aquí esto es cómo realizar tu primer programa en Java. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente videotutorial. Un saludo.